Saludos familia Jolimpera, nos encontramos acá en el parque urbano de Yauco. Miren esto, estoy en una estructura que ya está fuera de uso. Les voy a mostrar a ustedes rapidito de qué se trata. Miren, esto es como para practicar escaladas y descensos. Como ustedes pueden ver y apreciar, todas estas partes tienen los sujetadores, ¿ves? Para uno agarrarse y seguir, ¿verdad?, avanzando el nivel, la escalada. Pero ya a una altura de 6 pies y medio a 7 pies ya no hay dónde agarrarse. Toda esta estructura pues se ha ido rompiendo los sujetadores, ¿ves? Miren, una altura bastante super duper brutal, donde no hay sujetadores, ¿ves?, para uno practicar este deporte. Soy yo, analizando y viendo esta estructura, viendo lo sólida que es. Acero puro y ojo puro. No soy un experto en metales, o yo sé que aquí hay ustedes que son expertos en metales y me pueden comentar en los comentarios. By the way, estoy pensando subir esa escalerita hasta llegar allá arriba y ver qué tal se ve el parque urbano de Yauco desde esta torre que ya está fuera de uso. No te despegue este video, mi gente, porque voy a subir esa escalera y vamos a ver qué tal es la vista desde allá arriba. Miren eso. Está altito, está altito. Miren, miren esta vista. Miren qué brutal. Miren el lago de acá de parque urbano de Yauco. Está brutal. Este parque, mi gente, lo remodelaron. Les exhorto, ¿verdad?, que lo visiten, que la pasen chilling, la pasen bien en familia y que no hagan lo que yo hice. Pero es un parque que remodelaron. Miren cómo están sus trails, sus senderitos, sus vereditas con líneas, bien organizados. El lago más limpiecito lo tagaron y ya lo llenaron, está súper cool. Los gazebos remodeladitos de aluminio, pueden hacer actividades. Dos canchas de voleibol, que pueden practicar voleibol playero. Muchos columpios nuevos. Un skate park chévere, súper cool acá. Y wow, miren, todos esos son columpios que hay por ahí. Y miren todos esos trails, allí está el puente. Era un puente antiguo, ¿verdad?, y lo pusieron ahí, adornado de columpios para que uno se pueda ver, ¿verdad?, columpiarse y disfrutar de este parque que está súper bello. También hicieron un puente colgante nuevo. Es una atracción nueva acá en el parque urbano, que comienza desde allá, desde la esquina del parque. Todo ese trayecto hasta llegar al otro extremo. O sea, que de todo su trayecto se puede decir que más de un cuarto es colgante. O sea que está súper cool. Es algo que está súper duper brutal. Acá la gente realiza ejercicio. Y nada, yo pues bajo mi propio riesgo subí a esta torre, ¿verdad?, que está como en abandono, como yo les mostré a ustedes. Pero por lo menos la estructura de acero o de hierro, ¿verdad?, porque pues no sé nada de metales, está en buenas condiciones. Solamente esta parte aquí, esta parte que ustedes ven aquí, miren, les voy a mostrar rapidito. Esta parte que ustedes ven aquí, esto está desprendido de, déjame ver, de aquí, miren, de aquí, de ahí, miren, ¿ves? De ahí está roto, está desprendido. O sea, es peligroso. No les exhorto que suban acá. Esto lo hice yo porque soy adulto, soy mayor de edad. Si algo me sucede, pues fue bajo mi propio riesgo, ¿verdad? Yo consciente de que si sucede algo, fue bajo mi propio riesgo. Pero es para que ustedes pudieran, ¿verdad?, ver el parque urbano desde acá arriba. Miren qué lindo, miren ese atardecer. Qué hermoso acá en el pueblo de Yauco, la tierra del café. Miren, miren el puente antiguo ahí. Se lo voy a mostrar ahora. Voy a bajar rapidito de esta torre de escalada que se practicaba el deporte de escalada y descenso. Y nada, les voy a mostrar a ustedes rapidito el puente, el antiguo puente, el puente colgante y un poquito de los alrededores de acá, de este parque urbano en el pueblo de Yauco. No te despegues del video, familia, que esto se va a poner súper interesante, súper duper brutal. Bueno, familia, eso fue algo arriesgado de mi parte, pero conquisté la torre. ¡Uy, Luli! Miren, les voy a mostrar rapidito a ustedes el área de patinaje. Miren qué súper duper brutal, familia. Miren eso. Miren qué cool. Miren, miren. Para que usted practique el deporte de skateboarding. Entonces los voy a llevar a ustedes ahora a que vean el lago, que les va a encantar. Es algo que está súper duper brutal. Este parque está cool, súper cool. Usted puede realizar ciertas actividades como practicar el deporte de patinaje, el de descenso y escalada, como les mostré a ustedes de la torre. Y miren los columpios para los niños, un columpio, ¿verdad?, para pequeños de edad. Miren qué cool. Miren, un columpio para menores de edad. Y acá está el antiguo puente que fue ubicado en este parque, ¿verdad?, en tributo, ya que es un puente que lleva años que fue utilizado en este pueblo. Y pues todas estas cosas así, estructuras antiguas, ¿verdad?, de las primeras décadas de cada pueblo, pues la gente le coge como que ese sentimiento, ese apego. Y miren, miren qué cool. Miren, restaurado. ¿Ah? Y adornado con columpios. Miren, muchas estatuas que están súper brutal. Miren esto. No sé ustedes, pero esto me recuerda a la película de Hook, de Robin Williams, de Peter Pan, de Hook. Y hay muchas áreas donde usted puede realizar ejercicios. Los voy a llevar a ustedes ahora para que vean lo nuevo que hay acá. Miren, otro columpio para niños menores de edad, para pequeñines, como uno dice. Y el puente colgante, familia. Miren qué cool. Miren esto. Miren qué súper duper brutal. Miren, wow. Qué cool, familia. Nada, acompáñenme en este trayectito para que vean este panorama que nos ofrece este parquecito. Miren qué cool. Como usted puede ver, muchas personas vienen aquí a ejercitarse, a liberar el estrés, a apreciar este parque. Que, by the way, esto fue un parque que cuando comenzó su construcción, mucha gente del pueblo de Yauco se opuso. No le agradó esta idea de este parque aquí. Pero con el pasar de los años, la gente vio contra, mira, un parque más moderno, lo mantienen. Oye, se puede ejercitar, se puede pasar rico aquí. Y ahora a todo el mundo le encanta este parque. Este parque es icónico acá en Yauco. Miren, la casita número 1, para que cojan un breakcito. Y eso es más como para niños chiquitos, para que se diviertan. Pero sí, mi gente, al principio eso fue lo que sucedió. Pero ahora nadie sale de este parque. Todo el mundo quedó encantado después de que se construyó este parque. Y nada, ahora esto es algo icónico de este pueblo. Todo el mundo es loco con este parque urbano acá en Yauco. Miren para allá, miren qué cool. Wow, ya esta área aquí es el puente colgante, ¿ves? Miren, no sé si lo pueden apreciar cómo se mece, miren. Déjenme mecer un poquito para ustedes ven. Súper, súper brutal. Miren, ya estamos celebrando el cumpleaños a la pulguita viajera. Y nada, acá el pulgoso mayor realizando un videito para el disfrute de ustedes, familia, también. Ya mismo le vamos a cantar Happy Birthday. Y nada, miren qué brutal. Miren qué cool. O sea que si la noche cae, usted puede continuar disfrutando de este parque. Creo que este parque cierra sus puertas a las 8, creo, supuestamente. Eso es lo que, ¿verdad? Mi mujer me dijo que cierra a las 8 de la noche. So, está bastante cool que un parque se mantenga abierto a bastantes horas, donde hay vigilancia. En su parking, enfrente de este parque, hay unos kioscos donde usted puede gustar del paladar, frappé, su cafecito, comer pizza, los Goldie's Pizza, etcétera, etcétera. Esto está brutal aquí. En el parking usted va a encontrar varios kioscos que hacen comidita, su picadera, su cafecito, su agüita, si tiene sed también. Y nada, un lugar súper duper brutal para pasarle en familia. Miren, ya estamos terminando, ¿verdad? Lo que es el trayectito del puente colgante. Miren, una estructura nueva acá en el parque urbano. Miren, ¿ven? Mucha gente realiza ejercicios en este parque y la pasan de maravilla. So, esto es un lugar, ¿verdad?, super cool para despejar la mente, relajarse, pasarla chilling en familia. Les voy a mostrar a ustedes ahora el laguito de aquí de este parque y varias áreas que son del disfrute de, que sé que serán del disfrute de muchos de ustedes. Miren, como el parque, ¿verdad?, la cancha de voleibol playero y también de tenis playero. Aquí practican el tenis playero, el voleibol playero, más columpios para niños pequeños. ¿Ven? Voleibol playero y tenis playero. Y miren, qué súper duper brutal. Acá en el parque urbano de Yauco. Y by the way, este es el único parque en todo Puerto Rico que tiene triple cancha. Se los voy a mostrar a ustedes ahora. Esto es algo raro, pero este parque lo tiene, la triple cancha. Eso ahí es como forma de U, pero ves, como una cancha. Allá está la otra y aquí está la otra. Miren, desde el cielo parece como si fuera un trébol. No sé, como un dibujo de esos raros. Que si yo creo que uno de un avión helicóptero va a aparecer como de esos planetas terrestres. Pero miren, ve, una triple cancha, miren. Está otra cancha allá y la otra acá, miren. Qué cool. Ven que súper duper brutal, miren. 1, 2 y 3 canchas. Y miren cómo es su forma, miren. Ves, como una U gigantesca. Ven. Miren qué cool. Esto está súper duper brutal. Y miren el lago. Miren el lago. Miren, hay unos kayak ahí. Me imagino que esta área está cerrada. No sé, ¿verdad? A lo mejor es que aún están bregando con las remodelaciones. O es que el laguito artificial pues no está bastante lleno. O sea, me imagino que por eso tienen cerradas sus puertas, no sé. ¿Verdad? No sé. Pero miren qué cool. Miren el laguito. Ya vieron parte de los columpios, de las atracciones que ofrece este parque. Y eso de la triple cancha, eso es algo que está brutal. Yo no lo he visto en otro pueblo. Si usted lo ha visto en otro pueblo, me lo puede comentar en los comentarios. Puede dejar su comentario y decirme, ¿sabes qué, Rolimpero? Estás equivocado, porque acá hay una triple cancha. Pero no lo he visto en otro pueblo. Solamente lo he visto aquí en Yauco, en el parque urbano. So, miren qué cool. Muchas estaciones de hacer ejercicios, ¿verdad? Muchas estaciones de hacer ejercicios. Hay una barbería aquí también, by the way. O sea, ¿qué parque? Tiene una barbería y te cobran $10. Mira, sus precios comienzan desde $10, mi gente. Miren, desde $10 para que usted se vea bonito y sexy para su mujer. Miren, muchas estaciones de ejercicios. ¿Ven? Aquí hay 3, miren, hay 1, 2 y 3 donde está el caballero allí. O sea, bastante, mira, 4. Más el laguito, más columpio, gaseo, baño, el trail, el senderito, la vereda. Usted en este parque no tiene ni que salir, usted aquí hace de todo. Falta una cama, un cuartito y a dormir, porque aquí lo tiene de todo. Es la verdad. Miren, otro columpio, más columpio. Esto no acaba, esto parece un Disney World. Miren, esto parece un Disney World. parque de patineta, triple cancha, una torre que yo me subí, que está abandonada, que me imagino que la van a remodelar. Laguito romántico para que usted se siente con su mujer, hacer un picnic en uno de estos gacebitos y ver el atardecer desde este laguito. Bendito, si es que usted aquí tiene de todo. De todo. Es como, vuelvo y repito, una cama, una frisita. Bueno, la cocina no, porque hay kiosco de comida. Y ya. Y ya lo tiene todo. Diversión, descanso. No. Este parque lo tiene de todo. Este parque está súper, duper brutal. Acá en la tierra del café, Yauco, Puerto Rico. Miren qué bello. Miren qué precioso este parque. So, si les encantó este video, recuerda, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que cada vez que suba material nuevo, seas el primero en verlo. Dale like, comenta si has venido aquí o, como yo dije, si conoces otro lugar que tengan triple cancha. Esa va. So, ya saben, familia. Hasta la próxima aventura. Nos vamos de Rolimpín. Bueno, mi gente, no me puedo ir de aquí sin columpiarme en el puente, en el antiguo puente, acá en el parque urbano. Miren esto. Ay, María, me siento como un chiquito. Mucha gente rebaja de libra, pero aquí rebajé de edad. Miren para allá. Ave María, qué chulería. Miren esto. Ave María, me siento como un nene. Como un bebé, me hace falta el bibí, el bobito y el babero y vamos. ¡Ay, María, qué chulería! ¡Qué súper, duper brutal, familia! ¡Qué recuerdo me trae esto! ¡Wow! Bueno, familia, ahora sí nos vamos. Bye.